Es la señal de Doña María. Pues ustedes vayan por detrás y agarren al espía desgraciado. Vamos. Pues este es un hombre perseguido. Bien, entonces, nuestra charla será corta. He hablado con muchos blancos disgustados y conozco también a brasileños del sur que quieren tomar las armas cuando tengan la oportunidad, tan pronto como lleguen. Las armas son nuestras, señor Feli. Sí, pero sé que por muy grande que sea el quilombo, vuestras mercedes no querrán usar todas las armas que le robaron al comendador. ¿De qué le sirve guardar las armas, señor Rey, si se estropearán por falta de uso? Podemos hacer un buen negocio, ¿eh? Mi negocio es uno solo. Si nos juntamos, vuestra merced tendrá que respetar nuestro territorio. Y en tierra de negro no hay esclavitud. Y yo seguiré consiguiéndoles alimentos para todos. Un cargamento llegará en estos días. Yo puedo conseguirle muchas armas. Sí, veo que es serio. Las armas era lo más difícil, porque sed de libertad todos tenemos, ¿no es así? Parece que hará frío. Será mejor que venga, porque si no va a sentir más frío. Vamos, su merced prometió disfrutar de nuestra compañía. No sea hombre de dos palabras, señor José María. Venga, no tenemos todo el día. Venga. Rosa. ¿Qué hace aquí? Seguramente trae algún mensaje urgente para que regrese. Un mensaje para que vuestra merced se quede, eso sí. Tome. ¿Qué es esto? Vuestra abuela lo mandó para que se lo tomaran en el río. Pero... Ah, es un descaro, pero ya me mandó. ¡Ay, ese estropajo! Seré un estropajo, pero no soy desvergonzada. Fuera, 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 déjenos. Ya me entregó la botella y... No le comente a nadie lo que acaba de ver, pues pueden surgir malos comentarios respecto a nosotros. Vete, 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 vete. Deme la botella, esposo mío. Venga. ¡Mire mi ropa! No admito que me haga esto. ¿Y si agarro un resfriado? Thank you.
¿Hizo lo que le dije? Sí, señor comendador. Un soldado sigue a don Félix desde que salió de aquí. Muy bien. Quiero saber todo lo que hizo durante el día. Entendido. Señor comendador. ¿De qué se trata? ¿No le avisé que no debe interrumpirme de esta manera? Pero es que... es mejor que vuestra merced salga y lo vea usted mismo. Fueron los negros, comendador. Llévenlo al alojamiento. Después hablaré con él. Negros desgraciados. Antes era su merced quien esperaba. Ahora no, me dejó plantada como un árbol. Su merced me llamó de improviso. Sabe muy bien que mi madrastra está enferma y que no puedo ausentarme de casa. Señorito Javier, tengo algo terrible que decirle. ¿Terrible? Una sospecha. He sentido náuseas cuando me levanto. Tome un purgante. No se trata de tomar purgantes. ¿Su merced no entendió? No. Pues intente entender. Tengo sospechas. Por ahora son apenas sospechas, pero si se confirman, ya no podré ir al convento. ¿Entonces a dónde irá? A casa de su merced. ¿Por qué a mi casa? Su merced se casará conmigo. ¿Yo? ¿Por quién me ha tomado, santita? Por el hombre responsable que es. Señorito Javier, mis náuseas más adelante pueden significar que esté esperando un hijo. ¿De quién? Ay, Dios mío. ¿Será necesario golpearle la cabeza para que entienda lo que está sucediendo? Un hijo de su merced. ¿De quién más podría ser? Mío no es. Nada sucedió entre nosotros. ¿Cómo que no? Yo le enseñé el pecado original con detalles. Y por practicar el pecado original es que una mujer tiene hijos. ¿Su merced quiere engañarme? Pues nada sucedió entre nosotros. Señorito Javier, no me decepcione. Su merced actuará con honradez. Sabe bien que me sedujo y eso no se hace con una joven honesta. Y menos yo, joven y pura, a punto de ir a un convento. ¿Que yo seduje a su merced, santita? En verdad estuve tentado, pero como su merced no quiso, nada sucedió entre nosotros. ¿Continúa insistiendo en fingir que no sabe nada? ¿A su merced quiere engañarme? Pues seguramente se acostó con otro. Estoy muy sentido por pensar que su merced crea que soy tan idiota, a punto de caer en su engaño. Hasta luego, señorita Úrsula. Sobrina mía, veo en vuestra merced una mirada dulce. ¿Qué ocurrió? Mi señor tío, creo que vi nuevamente un ángel. ¿El mismo que habéis visto una vez, de ojos verdes? Sí, tío, pero esta vez se aproximó a mí. Eso le contaba a mis amigas. ¿Se aproximó? Por eso tenéis la mirada tan dulce. ¿Y cuándo se aproximó? ¿Qué hizo? No lo recuerdo, pues me envolvió con sus largas alas y me dormí. Cuando desperté en la grama, él ya había partido. Osana, Osana, es una bendición. Vuestra merced es una elegida. Mi comendador, ya lo supe todo. El soldado que llegó sin ojos al pueblo. Así es, chica. Los negros del quilombo demostraron que son fuertes. Pero al mismo tiempo me confirmaron que don Félix iba a encontrarse con ellos, porque no había motivos para atacar a un pobre soldado. Su merced sabe lo que están planeando, ¿no es cierto, chica? Su merced nunca lo va a entender, mi comendador. Su merced nació en el lujo, con poder. No nació entre trapos sucios, con hambre, como quien lucha por vivir, para comer el resto de algo o un plato de harina. Los negros luchan como los animales, luchan para defenderse. Quizás el soldado se acercó demasiado a su guarida. Su merced también lucha para cuidar la guarida, ¿no es cierto?
Su merced me ha dado suficientes diamantes para vivir siempre como una reina. Pero ahora, chica, su merced va a ayudarme a luchar para cuidar mi propia guarida. ¿Qué puedo hacer para ayudar a su merced? Sé que si su merced quiere, chica, puede ayudarme a apresar al rey y a los demás del quilombo. Su merced conoce caminos secretos hacia el quilombo, por los cuales ningún blanco ha pasado, chica. Sabe dónde están los guardias. Conoce sus comandos. ¿Yo? No mienta, chica. Sé que su merced lo sabe. Pues muy bien. Si su merced quiere ayudarme, hágalo, chica. Ayúdeme. Entrégueme a los negros del quilombo, a mí y a mis soldados. ¿Qué me responde? No puedo vivir sin el amor de su merced. Haré lo que quiera. Chica. Los negros fueron más astutos que yo. Sospechaban que alguien me seguía y así fue. Creo que su merced está yendo demasiado a prisa al hacer el trato con las armas. Es necesario aprovechar la oportunidad. Sé que los negros del quilombo tienen un escondite para las armas. Puede ser. Pero ahora, después que el soldado que lo espiaba regresó sin los ojos, es mejor que su merced tenga cuidado. Pues el comendador ya tomó la decisión de arrestarlo. No lo hará ahora porque espera más pistas que le darán los otros. Pues yo no tengo miedo. Don Martín, vuestra merced ya vivió en el quilombo con los negros. Si es necesario, viviré con ellos. A decir verdad, en el fondo de mi corazón, pienso huir y vivir con ellos antes de tomar las armas. ¿Qué le sucede, Dios mío, que lo veo así tan desesperado, tan descontento? El mundo es muy triste como está, don Martín. Ya no soporto ver lo que estoy viendo. La señorita Gracia se casará y yo no puedo hacer nada. Reconozco que siento algo parecido en mi corazón. María Dolores también se comprometió. Siento un odio tan grande que me provoca destruir cada palmo de este pueblo. Sí, y yo de quemar todo esto. Buenos días. Muy buenos días, señor padre. ¿Vuestra merced no saluda al padre Ubico? No me agrada ese padre. El otro sí, pero este no. Cada vez que lo veo, pienso que si el mundo es justo, él sufrirá aún más que yo. Don Martín, vuestra merced no debería guardar tanto odio en el corazón. Sí, don Félix, pero solo me resta odio. Nada más. ¿Vuestra merced está bien? Sí. Pero la luz del día empieza a hacerme daño. Hoy saldremos nuevamente. Ahora siento que necesito más. Vuestra merced tendrá más hasta que recupere las fuerzas y vuelva a ser quien fue. Ese día vuestra merced empezará a disfrutar del poder. Vuestra merced quiere poder, ¿verdad? Claro, pues necesito vengarme. ¿Vengarse? ¿De quién? De quien un día me hizo mucho daño. Diga su nombre. Chica. Quiero la sangre de Chica. Me las pagarán caro por haberme dejado aquí, en estas fachas. ¿En qué piensa tanto, mi señora? Se le quemará los sesos. Le saldrá sangre por las orejas. Ya dejen de cacarear tanto.
Necesito pensar. Chica. José María, su merced llegó en buen momento. ¿Pero qué está sucediendo con su merced? Nunca pensé que el futuro conde de los barcos se vestía de esa manera. Menos aún para subirse a un barco de lujo como el mío. Ay, chica, perdóneme, pero... yo necesito hablar con su merced. Solo su merced entenderá por qué estoy temblando. Vea, temblando, chica. Y con una apariencia terrible, como su merced acaba de comentar. Pero lo peor, chica, es que mi cabeza arde como una hoguera. ¿Qué sucedió? ¿Piensa que comentaré mis intimidades con este montón de mucamas cacareadoras alrededor de su merced? Ya escucharon. Salgan de aquí todas, fuera de aquí. Ahora vamos, cuéntemelo todo. Ay, cómo estoy sufriendo, chica. Imagínese que Elvira y el lacayo Paulo me invitaron a un baño en el río. Imaginé que no tenían muy buenas intenciones, pero fue peor de lo que pensaba. Comenzamos a beber un vino que mi abuela nos ofreció. Ah, ahora sé por qué su merced está tan asustado, José María. Su merced hizo aquello. ¿Qué quiere decir su merced con aquello? Ojalá así sea. Su merced sabe muy bien qué es aquello. Ahora dígame, ¿su merced hizo o no hizo aquello, José María? Yo pienso que... casi. ¿Casi? Sí, el vino me debilitó las piernas, me mareó completamente. Sentí ciertas manos pasando por mi cuerpo. Pero, ay Dios, ni sé de quién, si de él, de ella o de los dos. José María, me hace feliz. Finalmente su merced hizo aquello, fuera con quien fuera. ¿Y quién le dijo que hice aquello, como vuestra merced dice? No. ¿Yo? Me dormí. ¿Se durmió? No estoy acostumbrado a beber vino. Me dormí, es todo. Quedé completamente dormido. Pero debo decirle que fue bueno que me haya dormido. ¿Y bueno por qué? Si su merced sigue molesto. Para que lo sepa, chica, yo creo en las cosas del corazón. No quiero hacer algo como eso bajo el efecto de la bebida. Quiero hacerlo con todo el sentimiento de mi corazón. No por estar borracho. José María, quien no tiene perro sale con gato. Será mejor que lo haga. Sea con quien sea, pero hágalo. Pues sepa que no pienso así. Estoy furioso con Elvira, quien quiso engañarme, y con el lacayo Paulo también. Son terribles. No quiero permanecer en el mismo cuarto de Elvira. ¿Cómo podría saber qué harán conmigo de noche cuando estoy dormido? Déjeme decirle que tal vez haga aquello algún día, pero cuando realmente me salga del corazón. Él no lo saludó, Paulo. Lo sé. Yo tampoco lo saludaría. Rosa, ¿hay un cuarto libre en la posada? Sí, señora. Pues entonces lleve mis cosas para allá. Y avísele a mi señor esposo que siempre tendré la puerta cerrada. Ahora vamos. Pues también se pretende salir de nuevo. Volveré a la iglesia a rezar otro rosario. Hasta luego. ¿Pero qué sucedió? Señor padre, necesito hablar con vuestra merced. Y yo con su merced. Debe casarse pronto, hijo mío. El señor Félix parece que se ha vuelto loco. No quiero tener mucho trato con él. Su merced traiga a su mujer para adentro. Y si algo sucede con su concuñado, no entorpecerá su vida de casado. De acuerdo. También lo había pensado. Pero algo que me dejó aterrorizado, padre,
¿Por qué encadenó a doña Micaela con grilletes en su propia cama? ¿Qué más podría hacer si atentó contra su propia vida? Señor padre, hay otras alternativas menos duras. Yo pienso mucho, hijo mío. Mucho antes de ser duro con su merced. Pero óigame, doña Micaela es mi mujer. La forma como la trato es problema mío. Así que no se entrometa. Cuando tenga su mujer, la trata como quiera. Le aseguro que nunca la encadenaré a su propia cama. Eso lo veremos más tarde. Cada quien cuida su vida, hijo mío. Encárguese de la suya, que yo me encargo de la mía y de mi esposa. Lo escuché todo. Lástima por doña Micaela. Si ya estaba desesperada antes, ¿cómo estará ahora? Vuestra merced la quiere mucho, ¿verdad? Vuestra merced no la quiere. Pero veo que es diferente. Vuestra merced se preocupa más que yo. No soporto el dolor ajeno, Santiago. Lo que mi padre le está haciendo a doña Micaela no tiene nombre. Nuestro padre es un hombre terrible. Es todo lo que puedo decir. Vine a saber cómo está. No, no es cierto. Vuestra merced no desea que me recupere. Vino solo a constatar mi sufrimiento. Pues si esperaba verme llorando desesperadamente, perdió su tiempo. Eso prueba que ya está mejorando. Quizás algún día la suelte nuevamente. No me importa. ¿No? No, por más terrible que sea mi situación, tengo algo que vuestra merced no tiene. ¿Qué? Yo me tengo a mí misma. Tengo mis sentimientos, mis sueños, mi amor por los versos. No es que eso me haga feliz, pero hace que pueda soportar cualquier agresión, cualquier crueldad. Porque mis pensamientos me llevan a horizontes que su merced nunca conocerá. ¿Cómo su merced osa pensar que me conoce? En la arena seca no nace ni siquiera un frijol, hijastra mía. Eso es vuestra merced. Solo un pozo seco incapaz de aplacar su propia sed. Su merced ya está mejor. Ya volvió a ofenderme como siempre. Hasta luego. Ah, déjeme llevarme este libro para leer los versos de que tanto habla. Quizás descubra lo que su merced tiene en el corazón. Pues hace quiere hablar conmigo, chica. Yo vine al barco para que no nos escucharan hablando. Madre, vientos de desgracia soplan sobre nosotros. Hable, chica. El comendador me puso entre la espada y la pared, madre. Quiere que ayude a los soldados a llegar al quilombo sin que los negros lo sepan. Pues hace no les enseñará el camino hacia el quilombo. ¿Qué puedo hacer, madre? No puedo vender a mi comendador. Un árbol no se arranca por la raíz. Pues así no puede traicionar a su pueblo de esa manera. Piensa en Quiloa, que siempre la ayudó, chica. Es por eso que llamé a su merced, madre. Dígale a los negros que huyan, que dejen el quilombo vacío por algunos días, como las otras veces. Les avisaré. Pero ¿hasta cuándo vuesa se piensa vivir esa manera? No lo sé, madre. Yo no pienso en el futuro. Pienso en cada día que puedo estar con mi comendador. Chica, no puedes enseñarle el camino verdadero. Chica, les mostrará otro camino. Les dirá cualquier cosa para que el comendador crea en su buena voluntad. Yo sé que vuestra merced no aprueba la manera como ella actúa. No la apruebo.
Pero pienso que Chica tiene razón. Un viento de desgracia sopla sobre nosotros. Vuelven los tiempos de sangre, Quiloa. Y cuando lluevan del cielo espadas, cada uno tendrá que huir por cuenta propia. Señora María, diga la verdad. Vuestra merced de los caracoles. Dígame, señora María, ¿vuestra merced vio el fin? No vi el fin, Quiloa. Vi otro comienzo. Pero para ver un comienzo, otro tiempo tiene que acabar. Vamos a morir, señora María. ¿Todo? No, Quiloa. Vamos a luchar. Y no falta tanto tiempo. El momento está por llegar. Y lo vamos a enfrentar. Entonces, en ese caso, señora María, la guerra llegará antes de lo que vuestra merced piensa. ¿Qué está diciendo, Quiloa? Que vuestra merced no se marchará ni hoy ni mañana. Vuestra merced esperará la guerra a nuestro lado. No puedo. Pues así no se atreva a apresarme aquí en el quilombo. ¿Por qué? Si su obligación es cuidar de los negros heridos con la mandinga que vuestra merced sabe. Es que tengo que encargarme de algo. Algo mío. Sobre la muerte del capitán mayor. Y no me pregunte más nada, que es todo lo que diré. Hasta luego. Su merced cruzará el río aquí. Oh, olvídelo, Chica. De esta manera nunca podré entender. Pero es como estoy diciendo. Sí, pero para su merced, que siempre vivió en ese bosque, cada árbol es diferente del otro. Pero para mí son todos iguales, no hay diferencia. De esta manera nunca llegaremos allá. ¿Y qué puedo hacer? Venga con nosotros, Chica. ¿Yo? Su merced nos guiará. Con su ayuda derrotaremos al quilombo. Yelena, abre la puerta, estropajo. ¿Cómo está? Señor comendador, doña Chica. Soldado Macario, ¿qué hace su merced aquí? Llegó este mensaje urgente al pueblo y pensé que era importante, pues lleva el sello del rey, mi señor. ¿Qué es, mi comendador? Ya me esperaba esto. El rey acaba de nombrar un representante que vendrá al Tiyuco. El conde Valladares. ¿Un representante del rey? Un hombre de su confianza que espiará mis actos, Chica. Un hombre que querrá destruirme. Puede irse. Y no le comente a nadie el contenido de esta carta. Correcto, mi señor. Doña Chica. ¿Es algo serio? Más que todo lo que nos ha sucedido hasta hoy, Chica. Un representante del rey vendrá al Tiyuco. ¿Quiere decir que el rey está disgustado con su merced? Sí y no. Está disgustado o no enviaría un representante. Pero si estuviera realmente decidido a hacerme perder el puesto, Chica, no enviaría a nadie. Sencillamente me quitaría mi condición de comendador por bien o por mal. Entonces no todo está perdido. Aún puedo salvar mi cargo, Chica, y volverme aún más poderoso que antes. Pero no se engañe. Ese representante del rey viene para acá con la intención de destruirme. Querrá demostrar toda su capacidad para servirle al rey. ¿Y su merced qué va a hacer? Probaré que la autoridad en este pueblo nunca escapó de mis manos, Chica. Pero para ello, lo que acordamos ahora es más urgente. Quiero destruir a los negros fugitivos.
Ayudaré a su merced. Ya le dije que le indicaré el camino secreto de los negros para que los soldados entren al quilombo sin que ellos lo noten. Confíe en mí. Mi chica. ¿Ya supo? ¿Cómo puedo saber algo confinada a este cuarto? Mi hermano Luis Felipe recibió una carta del padre de su novia portuguesa. El noviazgo se canceló. El hombre deja entrever su disgusto por la actitud de mi hermano, que no le escribía hace muchos meses. Pero en fin, será mejor de esa manera. Mi hermano podrá casarse pronto, como podrá entender. ¿Su merced no se alegra con la felicidad de mi hermano? Claro, me alegra mucho. Me alegra que haya encontrado el camino de su vida. Si es feliz al lado de la señorita Gracia, soy la primera en alegrarme por él. Veo que el tiempo de meditación encerrada en este cuarto empieza a hacerle bien. La noto más generosa. Vuestra merced ya esperaba el rompimiento. No entiendo por qué tiene una mirada tan melancólica. Recibí una carta de nuestros parientes en Portugal dirigida a mi persona. Me cuentan que el rey, el señor marqués de Pombal, su ministro, la corte, en fin, todos están escandalizados con lo que se habla del Tiyuco, sobre los desmanes de esa mona. En fin, el rey está preocupado por la gestión del comendador y enviará un representante al pueblo. No es posible. Puede ser la destrucción del comendador. ¿Destrucción? Esto es apenas una consecuencia de sus actos. O quizás se dé cuenta a tiempo y empiece a actuar como se debe, casándose con alguien como yo y dejando los excesos. Vuestra merced morirá seca como un maracuyá y aún tendrá esperanza. El comendador entenderá que sin mí ya no será poderoso. ¿De qué vale un matrimonio sin amor? Solo tiene que librarse de los hechizos de Chica para aprender a amarme. Aún no entiendo a vuestra merced cuando habló con María. No dijo ni que sí ni que no. Vuestra merced tiene razón, Severina. No tuve el valor de mentirle a la señora María, pero tampoco le dije lo que hay en mi corazón. ¿Y qué hay? Un rey. Un rey no siempre debe tener miedo. La señora María trajo un mensaje de Chica para que huyéramos y dejáramos el quilombo. Ella fingirá ante comendador que le está indicando el camino a quilombo, sirviéndole de guía. Pero cuando él llegue, no verá ni un alma viva. El otro día, vuestra merced dijo que yo no actuaba como un rey, que no hacía más que pensar en Chica. Le voy a mostrar que eso no es verdad. No se lo dije a la señora María porque ella es madre y podría revelarle a alguien lo que yo voy a hacer. No entiendo. Vamos a hacer lo contrario que Chica pidió. Estaremos escondidos y cuando el comendador llegue con los soldados, pueda estar tranquila. Atacaremos por delante y por detrás. Ahora vuestra merced sí habló como un rey. No se salvará nadie. Puede creerlo. ¿Le dio el mensaje a Quiloa? Tal como vuesa se me pidió, Chica. Qué bueno, madre. El comendador insiste en arrasar con el quilombo pronto, antes de que el conde llegue aquí, por mando del rey de Portugal. Tranquila. Los negros se esconderán bien lejos de allí. Ellos tendrán que esconderse en la selva. Pero es mejor que ser muerto, ¿verdad? El comendador quiere dejar el quilombo en manos de los soldados antes de que el conde llegue. ¿Qué conde? Un conde enviado por el rey de Portugal, que viene a vigilar al comendador. Pero si cuando llegue ve que el quilombo fue derrotado, no dirá más nada en contra de mi comendador. Todo lo contrario, lo elogiará. Y así salvó a los negros y también a mi comendador. Pasé apenas para hacer una visita de cortesía. Supe que su madrastra está enferma. Sí, se enfermó hace poco y aún no se siente bien. No le digo que suba porque estaba dormida hace poco. Ah, entonces dígale que le deseamos que se recupere. Esperamos que pronto se recupere para que pueda cenar con nosotros. Sí,
En breve podremos fijar la cena del noviazgo, pues mi hermano Luis Felipe tiene motivos para apresurar su boda. ¿Motivos para apresurarla? ¿De qué se trata? Bien, el primero de ellos es la belleza de los ojos de la señorita Gracia, que lo emocionó. Mi hija agradece vuestro elogio. Su merced debe tener conocimiento. Un representante del rey está en camino para tratar los asuntos del Tiyuco y las humillaciones que todos sufrimos aquí. ¿Un representante? ¿Viene de Portugal? Enviado por el propio rey. ¿Qué le ocurre? Su merced parece sorprendida. Yo diría asustada. ¿Asustada? No. Son las emociones. Nostalgia de mi tierra. ¿Qué sucedió? Vuestras mercedes parecen que se reunieron para ir a misa. Evitáis vuestros comentarios. Vuestra merced ya nos dio suficientes motivos de preocupación. ¿Pero qué ocurrió, señor Pereira? Estamos en peligro, mi señor esposo. ¿En peligro? Un representante del rey de Portugal viene en camino. Viene a fiscalizar. Sí. A fiscalizar el comportamiento del comendador. Corremos el riesgo de que nos reconozca. Se escuchó algo de nosotros. ¡Ay, Dios mío santo! Debemos evitar que nos reconozca o seremos arrestados. Oh, vuestra merced está exagerando. Vuestra merced dijo que nunca fue arrestado en Portugal. Pero nuestra familia sí. Nuestros nombres estaban en una lista de personas que serían buscadas. Cuando fuimos advertidos por un amigo y tuvimos que huir a prisa. Vuestra merced quiere un consejo, señor Pereira. ¿Cómo puede aconsejarnos si nada sabe sobre nuestra vida, nuestro pueblo? Sobre todo lo que pasamos, lo que sufrimos tanto en España como en Portugal durante siglos. Nuestros tíos y primos todos muertos en hogueras o torturados nos quitaron nuestros bienes. Si vuestras mercedes no quieren que desconfíen quiénes son realmente, tienen que comportarse como todos. Eso hicimos. Hasta que permití que vuestra merced se comprometiera con mi hija y la otra también está comprometiéndose fuera de nuestro pueblo. Aunque un hijo de una mujer de nuestro pueblo sea siempre de nuestro pueblo. Pero vuestras mercedes no comen carne de cerdo. Y aquí abunda la carne de cerdo. Jamás. Jamás comeré carne de cerdo. Ni yo, ni mi familia. Está prohibido. En ese caso sospecharán de vuestra merced. Mandaré a preparar chorizos para colgarlos en la ventana. ¿Chorizos? Pero eso es de cerdo. Las que haré serán rellenas de ganso. A su llegada, el representante del rey verá los chorizos y no sospechará de nosotros. Bienvenidos. Pónganse cómodos. Por fin vinieron. Siéntense. Ya no soportaba tanta espera. Y yo que pensaba que era muy temprano. Ah, no es mi hija, Gracia. Estaba preocupada. Temía que el señor Luis Felipe no viniera esta noche. Sí, ya estoy tranquila. ¿Y vuestra esposa, señor sargento mayor? Aún está de cama. Mi hijo Luis Felipe tiene algo que decir. Mejor dicho, que mostrar. ¿Pero qué será para que estéis con una cara tan seria? Este anillo fue de mi madre. Me gustaría que vuestra merced lo usara como señal de nuestro compromiso. Probad el anillo, hija mía. Sí. ¿Le queda bien? No parece que le haya gustado. No. Es muy bonito. Cuando mi hija Gracia se emociona, le faltan las palabras. Es la timidez. Escenas del próximo capítulo. Además, tengo un truco. ¿Un truco? Yo. Chica ha de acompañarnos y le mostrará al hombre blanco lo que jamás ninguno conoció.
el camino para llegar a los negros del quilombo sin que ellos puedan defenderse. Vuestra merced al comendador. Está al frente, mi rey. Vuestra merced no lo vio. No, no pude verlo por detrás. Solo sé que están adelante. ¿Y qué hacemos ahora? Vamos a atacar. Pues ahora que conozco bien a vuestra merced, la deseo aún más.